10 con 3 minutos y mire usted, estamos de plácemes hoy aquí en el estudio. Día de su santo cumpleaños. A cantar, ahí está su pastel, doña Laurita. Gracias, qué lindo. En que vengo a saludarte. Sóplale, una, dos, tres, ahí está. Qué lindo. Ya ni le pregunto cuántos años mejor. No. Ahora descumplo ya. Porque, obvio cumplidito. Mire, cuando el tiempo lo pone a uno bueno, bonito y bello, algo usted está haciendo bien. Pues no sé, yo creo que me tienen muy consentida de ella. Fíjate. Es como una forma de constatar que estás haciendo las cosas desde el corazón. Y primero, antes que nada, felicitarte y desearte que en este año que iniciaste, durante esta semana, porque tu cumple fue el sábado, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues siempre tenemos como tradición que cuando los cumpleaños son después, pues el primer programa que estás al aire, pues lo celebramos con mucho gusto. ¿Y qué tal la pasó ahí con la familia? Bien, muy lindo, sí. Entonces, pues siempre recibiendo muchas bendiciones. No sabes cuánta gente me ha felicitado. Estoy tan agradecida, de verdad, de sí, todos. Sí, vi tu Facebook. De toda la comunidad del Facebook. Bueno, de verdad que sí, estoy tan feliz. Es de veras un gran regocijo. Yo ya di las gracias al infinito y a todos por estar conmigo. Sí. Amigos de hace mucho tiempo, como tú, como tantos que están aquí con nosotros siempre. Sí. Amigos recientes. O sea, no hubo, ahora sí que una sola parte, sino todos de verdad que sí, me han felicitado y me han deseado muchas cosas lindas, y pues yo ya sabes, estoy regocijada y pues feliz, como tú dices, haciendo esta labor que yo amo tanto. Ya lo creo, además que cada año en esta época que hemos tenido oportunidad de sincronizarnos, se van cumpliendo como tus visiones, ¿no? Sí, muchas cosas, fíjate que sí, cada año, antes, fíjate, cuando estaba yo muy jovencita, como que me preocupaba cumplir un año más. Ajá. Yo decía, me falta esto, sí. Y ahorita doy gracias por lo que tengo, por lo que soy, por todo, o sea, para mí es así como todo una bendición. Todo está muy lindo. No falta nada, todo está perfecto, aunque tenga proyectos y planes, sí, hoy claro. Me siento contenta y me siento plena. No, qué bueno que siempre uno tiene planes y cosas que hacer para desarrollar. Pero definitivamente, pues en una plenitud, en una forma muy linda que estás proyectando, y pues muchas gracias por compartirlo. Gracias. Recuerdo también mi cumple, que estuvieron aquí todo el staff, que fue una algarabía, que fue sorpresa, por cierto, no te lo esperabas. De repente había mucho ruido allá afuera, y van entrando todo el staff de este equipo de trabajo, esta familia de trabajo que somos. Sí. Y pues muy contentos, porque gracias a tu fortaleza, gracias a tu apoyo, pues las cosas van marchando como siempre. Pues ya sabes, somos un equipo y yo realmente feliz de pertenecer a este equipo, de estar contigo, de poder cumplir este sueño de todos, sí, de poder realizar las metas, los planes. De hecho, estoy cumpliendo también 3 años aquí en Mundo Holístico, así es que es doble festejo. Doble festejo, años en Mundo Holístico, Planeta 2013 antes. Sí. Y pues esto también habla de enviar un mensaje y compartirlo con nuestros amigos, tanto del equipo de trabajo como con la comunidad holística, que hemos sabido sostener una familia de servicio, sí, una familia de tarea, una familia de trabajo, porque tú sabes que no es fácil. No es fácil, a mí me consta, ¿no? Yo que estaba aquí contigo estos 3 años, digo, yo también te felicito porque sé que es una gran labor, sé que no es fácil, que detrás de todo lo que ustedes ven hay un gran trabajo de equipo. Hay un gran equipo. Y bueno, pues tú siempre encabezando, y yo siempre he dicho que si la cabeza está bien, pues todo lo demás funciona. Todo lo demás funciona. Y así es como sucede, porque estás en todo, ¿no? Estás en la parte humana, en la parte de producción, en la parte de comercialización, en la parte holística, viendo siempre la calidad de los productos, de los programas, de la gente. Los contenidos. De los contenidos.
contenidos. Entonces realmente es un trabajo muy, muy, muy importante el tuyo, y yo feliz de que tú estés a la cabeza, porque entonces todos funcionamos y debemos de hacer lo que nos corresponde. Vienen cosas muy lindas. Bueno, quédese con nosotros. Estamos a punto de marcarle a Laura Retali. Vamos a hablar sobre el equilibrio de los biogeneradores, llámense chakras, a través del yoga. Entonces en un momentito más le vamos a marcar, pero no sin antes de felicitarte, brindarte el mayor de los parabienes y deseos, que sea un año lleno de éxitos, de logros y de más crecimiento, de más fortalecimiento, de esos cambios y transformaciones que tú vas teniendo, para que se cumplan, y solamente eso y más. Claro. Porque no solamente lo que ves en términos de tu propia visión, sino también de cómo se tiene que ir cumpliendo esas etapas que tú estás marcando para este año de vida que estás iniciando a partir de este sábado, Laurita, sí, en verdad. Sí, pues feliz de recibir este retorno solar, y yo sé que tengo muchos retos, pero tengo todo el entusiasmo, todas las ganas, y pues yo aquí, como tú dices, poniendo el corazón. ¡Qué maravilla! Bueno, pues en este fin de semana, yendo por orden de aparición, tenemos ya listas las fotografías de la carpa roja, ¿verdad? Y bueno, es la segunda convocación que hace Rose Sandoval y esta maravillosa familia de mujeres de Carpa Roja, que hemos dicho que tiene como propósito la contención de las mujeres de todas las edades. Ya lo decíamos tú y yo el lunes pasado. Sí, así es, fíjate que sí, digo, me tocó estar desde la apertura. Así es. Y pues increíble, ¿no? Este proyecto de Rose tan linda, que siempre está también ella trabajando mucho en todo con lo que es. Con mucha contención. Sí, claro, con esta constancia, con este profesionalismo y humanidad que siempre la caracteriza. Sí. Entonces sí, esto de las carpas rojas está excelente, extraordinario, porque entonces es la oportunidad para que todas las mujeres podamos tener una integración. Ajá. Y poder expresar temas que solamente, digamos, nos competen íntimamente, por ser mujeres, ¿no? Entre mujeres. Exacto. Lo pueden compartir. Claro, que son temas que a todas nos interesan, que a todas nos retroalimentan. Hay cosas que a veces no puedes hablar tan fácilmente, y ahí se crea el ambiente para que esto suceda. Sí, porque ¿no? a veces ni a tus papás, no, que ni te a tus lo callabas hijos, y no decías nada. Y luego las amigas ya no saben si van a aventar el chisme, quién sabe para dónde, de que, ay, amiguita, pues, ¿por qué lo dijiste, no? Sí, entonces ahí como que te lo reservas. Ajá. Pero aquí la oportunidad de las carpas rojas es que justamente es una forma terapéutica y de apoyo entre todas para poder liberar, para poder compartir. Me decía Rose que hay personas que en el momento que les brindas la oportunidad de compartir sus experiencias, en este caso del linaje, brota el llanto, brota una pasión, una intención de que en el momento que se elabora y se externa, ahí mismo se da una catarsis. Fíjate que sí. Y las personas, claro, la clásica liberación, pero va mucho más allá, ¿no? Cómo las personas pueden transformar sus sentimientos a partir de todo un espacio de contención. Claro, porque tú, desde el ambiente que te rodea, te sientes a gusto, te sientes como en esa familia que contenido. Ya somos, ¿no? Contenida. Y entonces lo que tú quieres realmente, tu ser te está diciendo, exprésalo, es tu oportunidad, es tu momento y es el espacio. No, y me llama la atención que el Tlacacigua que acabamos de tener, pues casi 40 personas en Hidalgo, jala. Super. Sí, el círculo de mujeres, jala. El círculo de Carpa Roca, jala. Y las otras convocatorias que estamos haciendo, jalan. Y esto habla muy bien, amigos y amigas, de cómo se va creando una comunidad holística que viene desarrollando esta participación, y también de parte de los que nos toca organizar, estar buscando mejores herramientas, y que los expertos estén siempre buscando esta innovación, y me parece que eso se viene cumpliendo, y pues qué mejor muestra que las actividades se van abriendo, ¿no? Exactamente, o sea, es todo un trabajo de todo un año, ya estamos en el último trimestre, y pues hemos visto, ¿no? Que todo se ha ido dando, que este trabajo es continuo en todas las áreas, con los facilitadores, con los talleres, las conferencias, las propuestas. Los retiros. Los retiros, digo, todo ha sido un año de mucho trabajo para todos, muy, muy, muy satisfactorio. Sí, de hecho, deben de estar muy contentos, bueno, Rose Sandoval y también Gaby Roa, tú, Laurita, que han sido pues el equipo de base, y desde luego todos y cada una de las personalidades que nos van acompañando en cada una de las propuestas, y sobre todo ustedes, amigos, que al final del día se realiza todo eso para ustedes,
Y paralelamente también nuestra señal de televisión que hemos cambiado a Mundo Holístico ha venido detonando pues una preferencia, una predilección por parte de quienes nos ven habitualmente y quienes abren los videos, quienes los comparten, y también hablar de esta fortaleza de este medio, puesto que también cumplir 9 años al aire, vamos a ir por el 10º año en mayo de 2019, pues tiene toda una tradición ya de cómo hacer la comunicación para nuestros medios, ¿no? Así es, pues es como te digo, todo un trabajo, y bueno, se dicen fácil estos 9 años, ya vamos por el 10º, pero pues con este respaldo y con este profesionalismo, pues claro que vamos a ir todavía mejorando. Pues más. Hacer las cosas como mejor se puede, con la mejor intención, pero también con profesionalismo. Normalmente sí. La característica es, si quedamos de salir al aire, salen al aire los programas. Si se hace una programación, cumplir con ella. Exacto. No hay de que se zafó la señal o que luego regresamos o el canal no funciona. Creo que hemos tenido 2 interrupciones en 9 años, y debido no a nosotros, sino por cuestiones técnicas. A cuestiones técnicas. Que pues muchas veces las maquinitas no tienen a veces este asunto de que se me olvidó o así, sino que bueno, hay una situación técnica que de repente se zafa, pero tenemos buenas noticias. Sí. Ya estamos buscando una mejor habilitación técnica a partir de una transformación de las máquinas con las que transmitimos. Sí, así que estén muy pendientes, claro, de todo esto que estamos haciendo aquí en Mundo Holístico en Planeta 2013. Bueno, el viernes pasado, Laura, estuvimos Oneiros y un servidor brindando la primera charla de 2 de las casas abiertas, sí, esa que tiene 2 fechas, del Diplomado de Psicología Transpersonal. Sí, maravilloso, maravilloso. ¿Tú estuviste ahí? Claro, ¿qué te pareció? No, bueno, a mí me encantó toda la propuesta, obviamente tú y Oneiros que yo digo se lucieron, porque realmente vamos a tener facilitadores, o tenemos facilitadores de calidad, con un gran profesionalismo, y bueno, pues yo de escucharlos a si los dos así, muy maravillada de toda la propuesta de la psicología transpersonal que va a haber en estos módulos. Me encantó todo lo que vamos a ver, realmente es una visión muy amplia, muy completa, es lo que me fascina, que está muy completo, de verdad. Están vertidas las herramientas que requerimos hoy día para poder detonar una transformación importante y profunda. Claro. Y estamos revisando tanto el marco científico que nos hablan las neurociencias, como exacto, lo vimos. Exacto, las neurociencias que son importantes. No descartar el tema de la neurosis causado por las grandes fuerzas que nos habitan y nos sostienen, como es la sexualidad, como es el yo y las máscaras. Claro. Cómo es este asunto de los temores para dejar atrás estas etapas, pero cómo la cambias. Entonces, cuando tú tienes ya una forma de destruir algo, pero para construir algo nuevo, entonces sí te rifas, sí te avientas. Claro, es una recreación de ti mismo, exacto, en realidad, ¿no? Entonces, hemos sido muy cuidadosos por darle al diplomado contenidos que las personas puedan asumir, primero para conocer cómo funcionan estos mecanismos, que es una visión muy antigua del ser humano, porque se ha retomado los pensamientos de la filosofía, de la arquitectura, de los mapas más antiguos que están probados, pero también algo que tiene que ver con el pensamiento integracionista a partir de lo que la ciencia ha empezado a definir en términos de mecánica cuántica, de física cuántica, de neurociencias y todo lo que viene siendo el manejo de realidad, que en términos de salud mental no solamente estamos hablando de manejar tu neurosis, sino no nada más, estamos claro, hablando de transformarte profundamente, no solamente para sobrellevar de mejor manera tus traumas, claro, no nada más para quitarte los síntomas para sentirte, ya, mejor, no, sentirte mejor, no, una para, semana y media, no, fíjate que lo que me encanta de esta visión es porque realmente es ir a la causa del por qué estás así, de por qué estás justamente en ese estado, y entonces realmente corregirlo desde una causa, ¿no? Ahí está. Entonces, todo este esfuerzo ya está listo, tenemos una conferencia el próximo viernes, sí, nuevamente 19 a las 7 de la noche en la sede, que es Holística México, Providencia 1262. Ya tenemos listo un video, a ver si está el audio de atrás.
Salió volando el micro. Yo sí. Ahí está. Ya tenemos un cachito de lo que decíamos precisamente este viernes, el viernes 12. En 8 a.m. despertar, que nos encantó este lugar para trabajos. Oye, de entrenamiento. El lugar está hermoso, qué está bonito, muy lindo. Allá en la colonia Roma. En y la les agradecemos a nuestros anfitriones, sí, hombre, el que nos han brindado la apertura de esta puerta, sí, está porque lindo. Seguramente estaremos haciendo talleres muy pronto. Claro. Vamos a ver, a escuchar un poquito de qué va. ¿Le subes un poquito más? Pero cada uno tiene sus cosas particulares, específicas, culturales, etcétera. Pero por eso queremos hablar del chamanismo esencial y de las herramientas generales, universales, pero también del chamanismo específico de México, ¿no? De la complejidad, de las culturas prehispánicas, etcétera. La práctica de perder el centro de nuestra personalidad es uno de los alcances de todos estos métodos, para que las personas puedan explorar en realidad qué es lo que está más profundo y qué no es su persona. Entonces, estas prácticas están inmersas en la psicología chamánica, y aquí viene la importancia de cómo se realizan los componentes de los rituales. Los componentes de los rituales representan, por ejemplo, la muerte, el renacimiento, lo femenino, lo masculino en términos de aquello que es arquetípico, pero lo más importante es que te regresan a que somos una unidad de una red orgánica. Ahí está. Entonces, esta es una nueva. Gracias, Adrián. Sí. La conciencia. Bien. Es lo que estábamos hablando, las tradiciones originarias nos brindan elementos a través de los rituales, a través de las prácticas psicocorporales, para romper estas estructuras tan arraigadas que es nuestras diferentes personalidades. Claro, esos modelos mentales que adquirimos desde la infancia. Y que por miedo nos soltamos. Claro, que no, y a veces que ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta. Porque ni te das cuenta qué es lo que te lleva a repetir situaciones. Pero al final del día, pues tienes esos síntomas, ¿no? Claro, los tienes. Y los padeces muchas veces. Entonces, bueno, vamos a hablar también de otros dos eventos que tenemos, pero no sin antes ya saludar a Laura, que está al aire con nosotros, y le pedimos Hola. A... Buenos días, Laura. A Adrián, si nos pasa el micrófono. ¿Cómo estás, Laurita? Hola, muy bien, gracias, buenos días. Pues aquí nos agarraste con la... el gusto de compartir que las actividades que se están programando, pues se están abriendo, muy contentos de esta tercera generación del Diplomado de Psicología Transpersonal. Y también estamos ya preparando el retiro para la primera semana de diciembre, que vamos a trabajar en la Hacienda de la Luna, una hacienda del siglo XVI, y pues con el gusto también de charlar contigo esta mañana sobre cómo conceptualizar, trabajar la parte bioenergética, que son estos centros biogeneradores, y de esa manera también, de manera conjunta con el yoga, activar mecanismos de neurotransmisores para no solamente vernos bien, sino sentirnos mejor. Cuéntanos y bienvenida. Sí, mucho gusto. Pues sí, nosotros muchas veces en nuestras prácticas de yoga integramos también estos conceptos de los chakras, que son vórtices de energía, como tú bien lo dijiste, que son neurotransmisores. Sí. Cada uno de los chakras está conectado con, no nada más con nuestro sistema nervioso, sino con nuestras glándulas, nuestros órganos, con todas las energías que rigen nuestro sistema energético, nuestro cuerpo energético. Sí. Así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético que está integrándose a través de los chakras. Entonces, lo que hacemos muchas veces es en distintas prácticas de yoga, específicamente yo lo estoy trabajando ahorita con el yoga restaurativo. Sí. Activamos, abrimos estos espacios para poder balancear, equilibrar la armonía. Nosotros tenemos muchos chakras, principalmente en el cuerpo físico, bueno, el cuerpo terrenal energético, tenemos 7 chakras. Ok. Entonces, los primeros 3 chakras, unos chakras más de lo físico, más terrenales, digamos, más densos. Sí.
Sí. Los chakras superiores son chakras que ya están más conectados con la mente y con la conexión a nuestra divinidad, a nuestro ser superior. Es decir, los chakras no son la densidad, sino más bien la conexión que tienen con nuestras estructuras más físicas, más palpables, que son los primeros chakras de abajo. ¿Eso a lo que te refieres? Sí, los primeros tres chakras. El primer chakra está relacionado con el elemento tierra y está relacionado con nuestra supervivencia. Ahí está, ahora sí que todo lo tangible, lo material, lo que nos hace sentir seguros, protegidos. Sí. Entonces, se va construyendo de esa forma el sistema. Entonces, en la base, que es nuestra conexión con la tierra, digamos, ahí está nuestro instinto de supervivencia y seguridad personal. Después subimos al segundo chakra, que está localizado en abajo del ombligo, y ahí se localizan nuestras emociones, es la chakra de las emociones, sí, de la sexualidad, de la creación. Más arriba, en el plexo solar, tenemos el tercer chakra, que está relacionado con nuestro poder personal, nuestro ego, y ahí es donde se llevan a cabo las acciones. Sí. En el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, Anahata chakra, uh-huh, ahí obviamente pues, se expande nuestra capacidad para amar, para dar y recibir amor, la gratitud, el perdón. En nuestro quinto chakra, que está aquí localizado en la garganta, es el chakra de la expresión, la forma como nos comunicamos con el mundo, cómo nos comunicamos con nosotros mismos también. El sexto chakra, que está localizado aquí en el tercer ojo, sí, tiene que ver con nuestra intuición, nuestra capacidad de imaginar, de visualizar. Sí. Nuestro séptimo chakra, que está aquí localizado en la punta de la cabeza, en la coronilla, sí, se encarga de nuestra conexión con lo divino. Entonces, como vemos, es desde nuestra conexión con la tierra y con el cielo, desde el primer chakra hasta el séptimo. Sí. Sí. En resumen, ¿no? Así es. Así es, Laura. Y bueno, pues la gente muchas veces tiene muchas dudas, ¿verdad? Se escucha hablar tanto de los chakras y dice, bueno, ¿qué son los chakras? Y ahorita nos das esta localización de estos siete puntos que son importantísimos. Y bueno, pues que hasta donde tenemos la información, cada chakra es un vórtice de energía y nutre diferentes órganos. Esto es cierto, ¿no? Diferentes órganos que sistemas. Necesitan, órganos y sistemas que necesitan proveerse de esta energía vital, ¿no? Claro. Ok, ¿nos puedes hablar un poquito de eso para que la gente sepa? Porque muchas veces no relacionamos el por qué tenemos un padecimiento cuando realmente la causa es porque no está recibiendo esa energía completamente fluyendo en equilibrio, y de ahí empiezan los desórdenes en cuanto a la salud, ¿no? Sí. Mira, me gustaría también comentar lo que tú dices, es importantísimo, sí, y también unificar, o sea, digo, digamos que va junto con pegado, sí, el tema también de las emociones. Claro, okay, claro. Muchas veces las emociones en desequilibrio ocasionan que nuestro cuerpo físico enferme o se desequilibre. Así es. Entonces, realmente, cuando ya llegamos a un grado de que un órgano está enfermo, ajá, es que nuestro sistema emocional tuvo un desequilibrio que generó que ese órgano se enfermara. Sí. Entonces, es importante, sí, que todo el público también sepa que antes de que llegue la enfermedad al estómago, al corazón, a nuestros órganos vitales o a nuestros sistemas, siempre hay una emoción que no está en equilibrio. Así es. Esto es muy cierto, porque de ahí empieza el problema o la verdadera causa, ¿no? Cuando las emociones no estamos manejándolas adecuadamente. Esa es la raíz del problema. Cuando nosotros vamos a un médico y le decimos, oiga, doctor, es que me duele el estómago, me duele la panza, y él te dice, mira, tienes una gastritis terrible. Entonces te voy a dar tal medicina y tal medicina. Sí. Nos la tomamos, se nos quita el dolor, y a los dos meses otra vez y otra vez. Sí. Y eso es una situación que se puede repetir en cualquier órgano y en cualquier sistema. Sí. Y no estemos en contra de los médicos, para nada. Los médicos nos ayudan, quítate, mucho a salir de las crisis el y audio de los sitio. Pero si nosotros no atendemos la raíz de por qué esa gastritis se está generando, ahí en tu página, pues es donde viene ahí ya una página, serie de desequilibrios, andale, conectados. Claro. Entonces, el primer chakra, por ejemplo, bueno, por dar un ejemplo, porque irnos a todos los sistemas, sí, sería como muy... Sí, yo sé que es mucha la información, sí. Para dar un ejemplo muy claro, ahorita que hablamos de la gastritis, ¿no? Por ejemplo, la gastritis está relacionada con nuestro estómago y una generación excesiva de ácidos, ¿no? En el estómago. Sí. En nuestro sistema digestivo, que es nuestra capacidad de digerir la vida.
Dentro de digerir la vida, digerimos emociones, digerimos comida, digerimos los impactos que recibimos. Los chakras son centros que se encargan de captar y de transmitir energía, ¿no? Son como centros transmisores. Sí. Entonces, aquí en nuestro tercer chakra está involucrado nuestro sentido del poder, la voluntad, la acción, nuestra autoestima, ¿no? Nuestra capacidad para digerir la vida. Si yo estoy constantemente, por ejemplo, no digiriendo mis emociones, me estoy enojando, estoy todo el tiempo con coraje, con ira, con este enojo, lo que va a suceder es que mi cuerpo va a empezar a generar más ácido y sí. Eso va a ocasionar una gastritis. Sí. Entonces, si yo equilibro mi tercer chakra, ¿no? Que es este tercer chakra, en donde una energía excesiva es el enojo y una energía en deficiencia es depresión, por ejemplo, o apatía, lo que busco son cuáles son esas herramientas que me van a llevar a mí a un equilibrio para sentirme que estoy con mi confianza bien plantada, mi autoestima bien plantado, con mi ego, con mi voluntad, y entonces así nuestro sistema digestivo se equilibra. Sí. Pues yo lo trabajo desde ahí, desde la raíz de mi emoción, de mi comportamiento, de mi personalidad, y yo lo modulo a través de diferentes terapias que ahorita lo podemos platicar. Sí. Entonces ahí es donde surge un círculo virtuoso de, ok, equilibro mi emoción, equilibro mi energía, equilibro mi estado de ánimo, eso hace que mi estómago esté tranquilo, y que la producción de ácido sea la normal para digerirla, no para lastimarme, para quemar mi estómago, para sistema. Pero estás así como funciona cuando nosotros tenemos una terapia que regula nuestra energía, sí. Nos lleva a un estado de armonía y de equilibrio para que el cuerpo esté sano. Claro. ¿Estás de acuerdo que es una muy buena cantidad de información y que no podrían las personas obtenerla de golpe y muy rápido, sino que ahí entraríamos a una capacitación en una serie de participaciones con los expertos como ustedes, y que vayamos cambiando nuestra cultura de la dependencia, nuestra cultura de una respuesta básicamente instintiva y además que se viene dando de manera automatizada para sentir más de lo mismo, para no saber qué hacer, para estar metidos en un circuito de un consumo, de una serie de emociones como de mercadería, tratando de satisfacer algo que al final del día estamos generando por dentro. Entonces, ¿tú recomiendas que sea algo mucho más integral, algo más profundo este trabajo? Sí, y la verdad es que de repente parece que es algo muy abrumador, porque evidentemente todos tenemos heridas, todos tenemos contextos familiares, personales, sociales que nos impactan. Sí. Pero sí, yo creo que con pasos pequeños, pero ajá, firmes y constantes, se pueden lograr grandes avances. Uno de ellos, desde mi punto de vista y como recomendación para la gente, sí, es el yoga. Ok. Entonces, a través del yoga, o a través de la meditación, a través de prácticas que nos ayuden a equilibrarnos, sí, podemos dar un muy buen primer paso, acercarnos un poquito más hacia nosotros, de manera interna, y poder equilibrar. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de dónde está lo que me está sucediendo, de dónde viene, por qué me siento así, donde hay una indagación, ahí hay un trabajo que se está empezando a gestar, sí, que puede ser algo muy productivo, algo muy enriquecedor que pueda ayudarte a florecer. Pero como sí, dices tú, nos acostumbramos a, me duele el estómago, pues me echo a la medicina. Le duele la cabeza, me echo una pastilla. Me duele, no sé, lo que sea. O te compras un litro de helado o te vas a las hamburguesas. O me voy a la tienda y me compro un vestido. Sí. Vamos a decirlo así, es como si tuviéramos una herida y en lugar de ver por qué nos está saliendo la herida, nos ponemos una curita, un parche. Okay. Entonces, está bien si de repente dices, ¿sabes qué? Hoy estoy demasiado agotada, necesito un parche, me voy a poner una curita. Órale, se vale de vez en cuando, tampoco sí, tenemos que ser tan estrictos. Sí. Pero hay que quedarnos bien claros de, a ver, aquí hay una herida, aquí hay un tema, aquí hay un problema, lo necesito atender. Lo que no sea, lo que llama tu atención, necesita tu atención. Okay. Si tú no le haces caso, te va a seguir dando lata, te va a seguir diciendo oye, 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 hasta que se convierta en algo ya más grave. Entonces, yo creo que quiero aprovechar también este espacio para invitarlos a una serie de talleres que yo estoy impartiendo, que por tiene favor, que ver con justamente el equilibrio de nuestros chakras,
a través del yoga restaurativo. Venga, invítanos. Entonces, estos talleres es un ciclo de 8 talleres en donde vamos a ver a profundidad cada uno de estos chakras. Sí. A profundidad me refiero a las cosas importantes de cada chakra, porque es un tema infinito, de verdad es un tema infinito. Okay. Entonces, ahí vemos cuáles son las cualidades de este chakra, con qué elementos se relaciona, qué pasa cuando un chakra tiene demasiada energía, cuando no tiene energía, dónde está, cómo se sentiría cuando esté en equilibrio y qué prácticas podemos hacer. Sí. Tanto de yoga, son posturas de yoga que estimulan el chakra para poderse abrir y equilibrarse. Ajá. Son prácticas de meditación para balancear esta energía, contactar con esta energía y activarla. Sí. Y prácticas de respiración, en donde nosotros balanceamos también este chakra en particular. Sí. Entonces son 7 diferentes módulos, son 7 módulos para tratar cada uno de los chakras, y es un octavo módulo para integrar toda la energía de los 7 chakras. Sí. Ahorita ya vamos en el chakra 4. Obviamente la gente se puede unir cuando quiera a estos talleres. Si se unen, el próximo es el chakra 5, que es este próximo sábado 20 de octubre. Sí. Y también, si quisiera tener un conocimiento de todos los chakras y una integración, pues puede ir al módulo 8, que será en noviembre. Con mucho gusto podemos recibir a la gente desde ahorita hasta el módulo 8. Y ya en 2019 vamos a tener otra vez toda la ronda de los 8 talleres, empezando en enero, para que la gente pueda empezar a atenderlos desde la base, desde la tierra, desde el comienzo, chakra 1 hasta el séptimo chakra. Sí, están seriados. Sí. La gente puede participar desde ahorita, o sea, se puede integrar no importa cuándo, o tiene que iniciar desde un comienzo. Se puede integrar desde ahorita con muchísimo gusto. Evidentemente, lo ideal es integrarse desde el chakra 1. Claro. Porque Es secuencial. Sí, porque no es nada más porque nos gustaría verlos muchas veces, sino porque digo que también nos encanta verlos. Pero tiene que ver con cómo se va construyendo la energía. Entonces, si yo voy construyendo mi base sólida del chakra raíz, que me da estabilidad, que me da seguridad, entonces tengo un buen receptáculo para que mis emociones del segundo chakra tengan una buena base, se puedan manifestar y crear, y entonces mi tercer chakra pueda expandirse en una acción de manifestación, y desde ahí, con esta base sólida, yo puedo expandir mi corazón, expresarme al mundo, tener una intuición. O sea, todo se va conectando y se va interrelacionando. Eso es lo padre, porque es un sistema, es un mapa, es un mapa que vamos tocando punto a punto para llegar a una expansión de la conciencia, que es el séptimo chakra. Claro. Entonces sí, te pueden integrar desde ahorita, okay. Pero también sería genial que lo puedan recorrer el próximo año, desde enero, que no falta mucho, ya faltan 2. Claro. Y la verdad es un viaje espectacular, maravilloso, mágico, porque es una forma muy linda y muy práctica de conocerse a sí mismo, de encontrar esas partes de nosotros que necesitan ser atendidas, ser balanceadas, ser sanadas. Y también a través de las prácticas de yoga y meditación, pues logramos balance en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, sí, muy bien. ¿Dónde podemos hacer contacto con tu trabajo y cómo te vienes organizando para realizar estas actividades que pues nos surge empezar a desarrollar con esta metodología que nos va a permitir conocer cómo está la expresión bioenergética de cada una de estas zonas, que son los biogeneradores, también relacionarla con qué actividad psicológica estamos interactuando? Claro. Porque no es lo mismo interactuar en la zona alta de estas energías que en la zona de la cadera. Exacto. Claro. Y además hacer las posturas correctas, porque luego hay una forma tan particular que tiene la yoga para activar ciertas zonas del cuerpo y no otras. Entonces, cuando tú estás haciendo ya una sinergia bien llevada, como la propone Laura, pues entonces el efecto es contundente. Y de veras, amigos, no nos crean nada. Participen ustedes en los talleres y ustedes van a ser los mejores, observadores del efecto que causan estas disciplinas que están en un término de integradoras para detonar la armonía. Como Laurita estaba anotando al inicio de su charla,
el hecho de que nosotros estemos de manera consistente activando este tipo de prácticas, vamos a tener una conexión con las causas y no tanto con los síntomas. Okay, porque podemos, sí, como ella dice, poner curitas, pero si no arreglamos lo que lo genera, podemos estar de médico en médico, de medicina en medicina, de consumo en consumo, claro, tratando de, sí, equilibrar nuestras dependencias. Pero pues ahí está un sistema completo, aprovéchelo. ¿Dónde te localizamos, Laura? Mira, tengo una página en Facebook que ahí me pueden localizar, que se llama Agni. Agni es A-G de gato, N-I, Agni Om Yoga and Wellness, sí, en Facebook. Sí. Y ahí constantemente estamos publicando los eventos, talleres, cursos, clases, etcétera. Sí, ahí pueden, sí, darle like y van a estar recibiendo la información. Incluso pueden meterse ahí, ahí está publicado el evento que, ajá, inició el 22 de septiembre y termina a finales de noviembre. Sí. Y ahí pueden ver las fechas de los talleres, ahí pueden ver, constantemente estamos publicando información, estamos invitándolos a este tipo de talleres y a otro tipo de talleres con yoga, con meditación, con sanación, con ayurveda, con muchas cosas interesantes que pueden servir, porque no nada más el yoga ayuda a equilibrarnos, lo puede, sí, ser, pero hay tantas terapias que de veras, puede ser con cuarzos, puede ser con música, con la misma alimentación, ¿eh? La misma, sí, alimentación tiene todo que ver, sí, música, te digo, meditación, yoga restaurativo, yoga vinyasa, sí, hay miles de actividades con las que se pueden hacer, incluso, sí, cosas que ya están integradas en nuestra propia vida, y podemos simplemente hacerlas de manera más disciplinada y constante. También le pueden buscar en Facebook como Laura Retalli, escribe RETALLY, sí, Laura Retalli, ahí también yo estoy en mi perfil personal también publicando constantemente el trabajo que compartimos con toda la gente, sí, y pues todos están súper invitados. Yo la verdad, yo si quisieran ustedes tener como una noción más general de todo esto, los invito con mucho gusto al módulo 8, que ahí vamos a ver la integración de todos los chakras. Sí. Y vamos a tener una práctica como para tocar todos los puntos que hemos estado recorriendo de manera como una recapitulación. Sí. Y a partir de ahí ya puedan tener una noción más clara y el año que entra meterse ahora sí a cada uno de los talleres. Ajá. Porque es una experiencia bien rica, es una experiencia muy profunda interna, que nos invita a decir, ok, por aquí puedes caminar, por aquí puedes transitar para ir sanando, para ir disfrutando. Increíble. Bueno, les comento que esta Laura Retalli es practicante de yoga desde hace más de 15 años, desde luego es una maestra dentro de Vinyasa. Se preparó ella con David Lurie en Brasil. Ha cursado diferentes talleres, se ha preparado en yoga restaurativo, en ashtanga, en acro yoga, masaje thai, uh-huh, que se da con los pies, que es muy lindo. Qué rico, sí. El qigong, la meditación, sí, y bueno, ha estado en México, Brasil, Estados Unidos. Es una hada de Agni Yoga, wellness, imparte cursos y talleres. Para nosotros, el que estén los expertos aquí al aire. Sí, qué currículum, qué buena formación. Sí. De manera directa, pues estas disciplinas que son aumentadas, no solamente es hacer ejercicio con el cuerpo. No, claro, o sea, que se la va parte más allá, es, ¿no? Claro, la parte, uh-huh, psicofísica tiene mucho sentido, pero además la parte conceptual, donde tú entiendes, uh-huh, que cierto arco de desequilibrios están relacionados con tus emociones que poco manejas. Sí, totalmente. Y que, sí, para desarrollar inteligencia emocional, como ella lo dice, pues se requiere de un entrenamiento. ¿Cómo ves, Laura? Así va la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que yo lo que les podría decir es que muchas veces nos enfocamos mucho en el afuera, sí, en lo que se ve, ¿no? Sí, y decir, sí, ¿sabes qué? Yo me siento de esta forma, busco sí, cubrir ese vacío o esa necesidad con cosas externas, ya sea compañía, gente, relaciones, comida, compras, etcétera, cuando realmente la respuesta nunca, nunca va a estar afuera, la respuesta siempre va a estar dentro de nosotros. Sí. Y el yoga y las prácticas como la meditación, etcétera, son vehículos nada más, son vehículos que nos llevan hacia adentro de nosotros mismos. Pero el fin, sí, no son las posturas, el fin, sí, no es respirar, el fin no es, el fin está adentro. ¿Qué
qué voy a mover adentro, qué voy a bien. Sanar, sí. qué voy a enriquecer, qué voy a equilibrar. Todo sí. está adentro, nada está afuera, chicos. Claro, totalmente de acuerdo, Laura. Fíjate que sí, yo por ahí me dedico también a la terapia y a muchos de mis pacientes los mando siempre a clases de yoga para que puedan interiorizar y para que sí. conjuntamente se dé realmente, se recupere ese equilibrio emocional, porque pues todo tiene que ver, ¿no? Hay gente que no puede ni siquiera parar de pensar y esa es otra sí. cuestión de que somos hiperactivos en nuestro pensamiento también. A veces ves una persona que está quieta, pero no está quieta porque su mente realmente está en todo. La yoga creo que sí. también ayuda mucho en este sentido. Claro. Yo se los recomiendo cuando la gente no puede parar de pensar. Yo no los puedo quitar muchas veces. Que no tienes cómo entretener a la ardilla. Sí, y entonces es una hiperactividad mental tremenda y es un cansancio. Entonces yo les digo, a ver, tienes que parar, tienes que hacer introspección, tienes que observarte desde el interior. Y entonces fíjate que la yoga para mí se me hace una excelente, excelente, excelente herramienta para que lo puedan lograr. Sí, porque son todas las actividades y movimientos de conciencia son de valientes, yo les puedo decir eso, o sea, sí. gente que se mete a trabajar consigo mismo en una terapia como la que puedes dar, se mete a trabajar consigo mismo a ver qué está pasando sí. adentro, es valientes. Claro. Entonces, la verdad es que el que quiere tratar solamente con medicinas, con irse de compras y con comprarse un helado, no, pues no. Echarte una mirada hacia adentro y decir, a ver, me voy a hacer cargo de mí, me voy a hacer cargo de mi propia felicidad. Claro. Y requiere de mucha valentía y de mucha disciplina y constancia, ¿eh? Sí. Entonces, claro. ahora sí que los invito, los motivo, los inspiro, los invito a que realmente vengan a practicar yoga, a tenerse en una terapia, a escribir, a meditar, a moverse, a hacer ejercicio, a comer sano. Todo eso los va a llevar a un lugar. Sí. Mucho mayor equilibrio que estar buscando por fuera como sentirse mejor. Claro, qué buena Gracias, propuesta, Laura. De verdad, Laura. Muy buena propuesta, excelente tu trabajo, muy profesional. ¿Qué tal? Y nos has despejado aquí muchas dudas y nos has motivado, por supuesto que sí. Aparte, tu energía es realmente motivante. Sí. Eres entusiasta, entonces qué bueno, ¿no? Me encantaría también poder estar ahí, claro. Ay, bueno, ustedes están súper invitadísimos de honor, también si ustedes quieren participar. Cualquiera puede participar, también no traes que, ay, pero es que yo no soy flexible, es que sí. yo nunca hago yoga. Es lo que siempre dicen. Cualquier persona puede participar. Ajá. En estos talleres, específicamente en estos talleres, no se requiere una experiencia previa en yoga. Importante. Ni mucho menos que tengas un nivel de especialización, sí. simplemente es que tengas un cuerpo, que quieras respirar y que quieras trabajar contigo, es todo lo que se necesita. Pues eso es importante, amigos, porque nosotros pensamos que cuando queremos ir a estas escuelas, se nos va a requerir que tengamos una enorme sí, oye, te elasticidad es que no o acondicionamiento. No, 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 puedo. No me toco ni las rodillas, ¿no? Sí. No, eso es lo de menos. Eso, tomarse las rodillas o tomarse los pies es consecuencia de años de práctica. Sí. Okay. Pero un practicante avanzado no es aquel que se toca los pies. Un practicante avanzado es aquel que está en contacto consigo mismo y que respira profundo y ¿verdad? Quiere conectarse con lo que siente. Eso es un practicante avanzado. Qué lindo. Sí, es cierto. Qué lindo, pues ya lo estás diciendo de una manera muy clara. Y bueno, te agradecemos, Laura, esta entrevista. Esta es tu casa. Ojalá que pronto estés de nuevo contándonos un tema. Sí. Y pues ahí está cómo hay una correlación entre cada una de las zonas de nuestro cuerpo. Sí. Y con los niveles de, ya sea desequilibrio o armonización que podemos tener si le damos énfasis con una claro. experta a esa sí. situación que como tú comentaste en una parte a veces ni tenemos consciente y estamos con la afección respiratoria, emocional, cardíaca, sí. que el riñón, que el estómago, como ella decía. Y tú ni siquiera sabes de por qué, o como dice Laura, Exacto. tú lo estás siempre, culpando hacia cuestiones externas. O ocultando, te tomas la pastillita, sí, te tomas el curita. Ya te acostumbras a vivir así, ¿no? Y tienes tres sí. días, cuatro, que más o menos la llevas, y al quinto, otra vez, o otra dos vez. Semanas, y a la claro. tercera, otra vez. Claro, cuando no vas a la verdadera causa de lo que está sí. pasando, ¿no? Sí. Muy bien. Laura, pues te agradecemos esta participación el día de hoy y pues bienvenida. Ojalá puedas compartirnos más estos temas. Claro que sí. Muchísimas gracias por su espacio. Muchos saludos a todos. Les mando un abrazo, un beso. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Laura. Buenos días. Hasta luego. Ay, que tengan buena semana. Igualmente. Gracias. 10:47. Regresamos aquí al estudio para comentarles que el día de hoy en la tarde
Tenemos la continuación del ciclo de grandes iniciados. Sí, de tertulia. Oye, ¿ahora de qué nos vas a hablar? Cuéntanos, porque hoy nos toca. Fíjate que tengo 50 láminas sobre el maestro amarillo Lao Tzu. Porque ya habías hablado de Krishna, que estuvo importante, ahora va Lao Tzu. Lao Tzu, fíjate que este personaje que se pierde en la leyenda como los más antiguos maestros de nuestra civilización. Algunos historiadores pues están relacionándolo con el más o menos 600 antes de Cristo, es decir, 2600 años, algunos se van más para atrás. Incluso los biógrafos obviamente hacen esfuerzos en China misma para tratar de generar una coherencia en términos de que si él es el personaje real y que haya habido un seudónimo o una liga de dinastía de sabios, de lo cual él solamente haya sido, para variar, un vocero. El tema de Lao Tzu es importantísimo porque es a quien se le concede el haber al menos organizado la información de los cinco kings, que entre ellos conocemos mucho el Tao Te King, que es el taoísmo en sí, la pureza del taoísmo. Sí. Entonces, esta noche, allá en el restaurante El Inicio, sí, aquí está una maravillosa pictografía del maestro Lao, le confiere una relevancia importante la presentación del tema que hoy voy a compartir, sobre no solamente rastrear su vida y la zona de la época y también la zona de la Manchuria, de la China, de la antigua clásica, sino más bien sobre el taoísmo en sí y sobre el Tao Te King, que es uno de los cinco kings que vamos a revisar. Entonces fui muy cuidadoso en poner conceptos, en poner aspectos, incluso hablo sobre las 10 grandes enseñanzas del taoísmo, porque hoy la cultura de Oriente no sería lo que es sin estos pensamientos. No, seguramente. Seguramente ahí está la base. Habíamos visto, por ejemplo, el Tao del amor. Habíamos visto que esta filosofía se ha aplicado a las empresas, se ha aplicado al desarrollo integral del ser humano, que rompe su personalidad y rompa la realidad tal como la puedes percibir, que está sujeta a las creencias, para tomarla en un fluido continuo de cambios permanentes. Sí. Entonces, esta enseñanza, Laura, yo puedo considerar que son las tres enseñanzas más importantes en el planeta. ¿En serio? ¡Wow! ¿Así de importante? Así de importante. Oh. Obviamente, hablar de las jerarquías de las enseñanzas, pues cada pueblo tiene las suyas, pero están consideradas como una de las enseñanzas más importantes en la historia de la humanidad. Claro, conjuntamente con la cábala judeocristiana, que es todo un portento en términos del modelo de los mapas que se puede haber brindado al ser humano, y también obviamente vimos los Vedas y la filosofía ayurveda, y bueno, qué decir de la toltequidad y la tradición náhuatl mesoamericana, pero sin duda de las tres enseñanzas más importantes que le fueron entregados al ser humano en el devenir de la historia de la civilización, es el Tao Te King. El Tao Te King. Y esta noche, si vienen con nosotros, ahí en el restaurante El Inicio, que está en Álvaro Obregón. Ahí en Álvaro Obregón, sí. Pueden ustedes profundizar sobre la importancia de cómo se fue liberando todo un modelo, todo un sistema, de cómo concebirte a ti, y cómo realizar la transformación de tu psicología, del yo, hacia la psicología del ser, en donde es más privilegiado el hecho de una constante conexión con la realidad en el presente, que la perturbación puede causarte el pasado o también el futuro. Claro, estar siempre en el pasado, es que sí somos, ¿no? Como que este es un vicio de estar en el pasado, de lo que ya no puedes resolver. O estar en el futuro de lo que todavía no llega. Así es. Entonces, al final te pierdes de tu presente continuo, que es lo importante. Cuando estás en la proximidad de este tipo de pensamientos, pues sin duda es un privilegio poder ahondar sobre todos estos. Hablaré de tres regalos que el pensamiento taoísta viene configurando. Uno de ellos es el Pakua, que es este mapa de ocho direcciones.
en la que son los trigramas del I Ching, que es el otro texto maravilloso, sí, aparte del Tao Te Ching, el I Ching, en donde se manifiestan las mutaciones como los cambios y las transformaciones de los cinco elementos en el universo, no solamente en la tierra o en ti, qué súper interesante, sino en el universo. Qué profundo, ¿no? Que abarque todo. Otro regalo a partir de el libro de las mutaciones de del concepto taoísta, pues es el confucianismo. El confucianismo. Son también contemporáneos. Se sugiere que hayan sido parte de la misma escuela Lao Tse que Confucié. Okay. Hoy no nos da tiempo de ver confucianismo, sino lo vamos a dejar para otro también, periodo. Sí, porque uno es más pragmático en términos de cómo cambiar la mecanicidad de la mente. Okay. Y Confucio va más a la parte de una filosofía mucho más profunda. Va a ir más a la alquimia, es decir, a aspectos que son profundísimos. Okay. Entonces, este regalo de la filosofía china, la antigua cultura madre de la tradición amarilla, pues es obviamente el educar el pensamiento hacia el grado de la excelencia, no solamente para existir mejor, sino alcanzar la inmortalidad. Ok, nada más. Entonces, ese regalo lo tiene el taoísmo. Ya hablamos también del I Ching, hablamos del Pakua, que es este camino de las ocho direcciones, de los trigramas, de los hexagramas, pero todas las disciplinas psicocorporales, que es el florecimiento del equilibrio de la energía del chi, pues es gracias a la filosofía china. Entonces tienes el Tai Chi Chuan. Ajá, el Tai Chi Chuan. Ajá, entonces pues son conceptos que los chinos nos van a sostener durante la historia de la civilización, porque se debe de reconocer esta enorme profundidad de las montañas nevadas de Manchuria, que pues son los mismos Himalayas. En los Himalayas. Así es. Entonces, los Himalayas están en esta cordillera horizontal, obviamente una parte de China y obviamente de Rusia. Pero pues es ahí justamente el refugio de este señor que dicen los antiguos textos que duró 80 años en gestarse su cuerpo y ya nació con canas y con barba. ¿Cómo crees? ¿En serio? Porque es un nacimiento de alquimistas. Oh, por eso está así ya. Pero ve cómo los textos antiguos nos hablan precisamente de una gestación no intrauterina y de cómo en este búfalo negro se sabe que se perdió ya al final de sus días, pues obviamente en los cielos, porque se le ve en un estado de ascensión. Okay, de hecho, aquí viene como dirías tú, de incandescencia. Sí, sí, sí. Entonces, otra vez, ya lo revisamos de los textos del Ayurveda y de los antiguos Vedas, que son el Ramayana, el Mahabharata y obviamente pues el Bhagavad Gita. Ahora nos vamos a meter en el texto taoísta y pues sí, muestro en las láminas un poco sobre los orígenes de estos primeros textos, que algunos de ellos que se pudieron rescatar no son de 1000 años más atrás, porque los materiales se deshacen, pero el pensamiento hoy, uno de los más antiguos de la tierra y del ser humano, están arraigados en esta cultura madre taoísta. Y ahí viene el Tao del amor. Ahí ven. Wow. Todas esas raíces del manejo de la energía sexual y de cómo encontrar esa interconexión con tu pareja para realizar el Tao. Y aprovecha toda esa energía sexual que es tan poderosa y canalizarla. Para la transubstanciación, quien pierde esa conexión, pues te puedo decir que pierde la vida, así te la dejo. Oh, ¿en serio? Puedes estar en estado de latencia, pero pues el estado de latencia es un poquito como que más de lo mismo, ¿no? Okay. Entonces, venga hoy a las 7 de la noche, es en la colonia Roma. Sí. Si me pones el cartel de grandes iniciados, por favor. Que es un lunes sí, un lunes no, hoy toca. Cada 15 hoy días. Hoy toca conferencia, hoy toca plática. Así es. Hoy toca tertulia. Tengo un lunes que se tiene que recorrer y los vamos a ver seguidos porque voy a ir a Guadalajara a lo de Fuego Nuevo. Sí, sí, porque te vas a lo del encendido del fuego. El encendido del Fuego Nuevo que ahorita voy a comentar. Pero entonces, informamos este restaurante, el inicio, está en la colonia Roma, en Avenida Álvaro Obregón, número 61, entre Mérida y Córdoba. Ah, está súper ubicadísimo, ahí.
Ahí está este cartel. Vamos con Lao Tse. Dentro de 15 días vamos a hablar de Moisés, que me encanta hablar. Bueno, me encanta hablar de todos los maestros. Me encanta también Moisés, me fascina. Porque cada uno de ellos te regala una configuración importantísima. Claro. Lindísima, así profunda. Que no se lo pierda hoy a las 7 de la noche en el restaurante El Inicio. Además, a mí se me antojaba mucho la tertulia porque puedes llegar y que te den la carta, pides tu ensalada, pides tu vino, pides tu café. Tráiganse sus celulares para poder grabar el audio. Nosotros de todas formas compartimos esta enseñanza corazónica y la... el costo pues es realmente carísimo, así que tuvo usted que ahorrar varios meses, son solamente 100 pesos. No, bueno, como siempre, ¿no? Mundo Holístico, ya saben, ¿no? Se caracteriza por esos precios, esos así costos. Es, entonces son pues casi dos tortas, yo siempre lo he dicho. Usted se puede ahorrar sus dos tortas, comparta mejor una con su pareja el día de hoy, así que pues no se lo pierda. Adrián, vámonos con este asunto de los talleres que ya hemos venido compartiendo y pues a mí me gustaría hablar del taller de astrología que Laura Reyes ya abrió, que son todos los miércoles, que en paralelo también se da contigo. Yo empecé el Ámate a Ti Mismo. Así es. Que es un curso también de desarrollo humano espiritual, muy importante. Así es. Y que también ya estamos ahí. Y Laura, pues, dando astrología, que está para la parte básica de toda la astrología, de iniciar con este aspecto tan importante que nos dan todos los astros, los planetas, y pues... con lo que cual todos nacemos, ¿no? Con esas conjunciones. Ahí está Ana Laura, que continúa con su taller de astrología, y subimos un poquito para que Laurita nos invite a los miércoles del Ámate a Ti Mismo, ahí en la sede. En la zona oriente. De Oriente, que está en la calle de Coyuya, número 359, en el Centro Multidisciplinario Aleph, que nos has dicho sobre la importancia que tiene el detonar una... transformación en términos de cómo hacer contacto con nosotros, pero de una manera muy distinta, y desarrollar un ser consciente y creativo, ¿no? Exactamente. Primero es que nada es el reconocimiento Vamos de ti mismo. A fondo. El reconocimiento. Y fíjate que este curso me encanta, que tú sabes, bueno, lleva años y que ahora, bueno, yo he tratado de perfeccionarlo, también dar más elementos, herramientas nuevas para que la gente se conozca, de enriquecerlo, sí, y que ser, mira, la gente dice, sí, me amo, pero ¿cómo? Así es. Y esa es la gran pregunta y la gran incógnita, ¿cómo me amo? Bueno, pues aquí realmente te llevamos a un proceso, desde el propio reconocimiento de tu cuerpo, desde la aceptación, porque es importantísimo que te aceptes, de ahí viene la autoestima, y obviamente la seguridad personal en todos los ámbitos de nuestra vida. De ahí la parte del el saber perdonar, el saber limpiar todos estos pensamientos, limpiarnos del pasado, no estar como queriendo cambiar situaciones que ya no son posibles, sino al contrario, concientizarlas y tener un crecimiento en base a ello, ¿no? Sí. Y así sucesivamente cada clase nos va llevando a una interacción consigo mismo hasta que realmente logres embonar todas aquellas piezas, porque yo digo que amarte es en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Sí, no funciona. En esta congruencia interior. Esa es la palabra. Y la coherencia. Congruencia y coherencia. Y la coherencia es lo que uno proyecta, ¿no? Exactamente, porque pues efectivamente nadie puede dar un amor que no tiene empezando por sí mismo. No, pues imagínate. Sí. Entonces, la invitación es para que estemos contigo todos los miércoles allá en Coyuya. Sí, ahí a unos pasitos del metro Coyuya, está muy cerca, o sea, no tienen que esforzarse mucho, son unos pasos, y los que lleguen en auto se salen, toman todo lo que es viaducto, hacia como si fuesen al aeropuerto, y se van a salir en esta salidita de Coyuya, que es como una glorietita, y van tomando su lateral y automáticamente salen por esa avenida a unos cuantos metros, está ahí, ya el centro Aleph. El Centro Multidisciplinario Aleph de está muy Isis, lindo, muy bonito. De Isis Magellan. Y sí, ese es el cartel, gracias, Isis, el que está verdad, hasta arriba. Que nos dan, o si quieres poner esas y las vas cambiando en lo que voy hablando ahora. Muchas gracias, Laurita. Sobre Fuego Nuevo 2018, fíjense que hemos venido convocando un grupo de amigos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, guardianes de la tradición. Está por doceavo año. Esta es la onceava. Ya doceavo año, fíjate. Así es. Es la onceava convocatoria. Sí. Y que ahora va a estar, ¿eh? Exactamente.
En 8 lugares de la República y 12 países. Wow, 8 lugares de la República y 12 países. Y 12 Mira, países. Qué trabajo tan importante, ¿no? ¿Ya? Entonces es una convergencia armónica planetaria, hay una caminata países. Por la paz, danzas circulares, ofrenda de cantos y meditación en Guadalajara, donde nosotros hemos definido llevarnos el nodo central para compartirlo con el Foro Global de Cultura de Paz, que inicia el 16, que es viernes. Sí. 17 sábado, para no interrumpirlo, nosotros no celebramos en la noche del sábado, sino nos vamos a ir al domingo en la noche, cuando las Pléyades están al cenit. Entonces, todo el rezo de ese foro lo recogemos en energía en intención y hacemos oración y votos con diferentes organizaciones filosóficas y místicas de Occidente y de Bajío en Guadalajara. Está Isabel al frente de esta coordinación de Fuego Nuevo Guadalajara y pues ha hecho un trabajo excelente según los datos que me informan, pues ya maracames, bajáis, cristianos, krishnas, masones están haciendo este rezo interreligioso, ¿no? Vamos a hacer más de 100 seguramente, el círculo de abuelas, es Isabel Elizalde que hiciera el encuentro de conciencia hace como 2 años ahí en Guadalajara con Nicolás Paucar, ella misma es quien está coordinando ya la red de Fuego Nuevo de Guadalajara. Entonces la idea con esta convocatoria es que es nacional y es mundial. Hemos invitado a los coordinadores de Cali, México, en otras ciudades, a que ellos también participen y todos han dicho que adelante con estas convocatorias. Y la noticia de hoy, si eres tan amable, Adrián, también colectar. Acabo de subir ahorita la convocatoria de Canadá, de Fuego Nuevo, es lo que acabo de hacer ahorita, que me está haciendo llegar Maru, la que fue la productora de la película de Más Allá de la Luz, de René May. Ah, wow, qué importante. Ella vive en Canadá, es esa. Entonces, aquí está la convocatoria del Foro Global de Cultura de Paz, del 16 al 18 de noviembre en Guadalajara, en este foro que es el Foro de la Amistad de Todos los Pueblos. Aquí está, y se van foro. A reunir los expertos de varias naciones a hacer el Foro de Cultura Global. Terminando el Foro Global de Cultura de Paz, nosotros hacemos la ceremonia de Fuego Nuevo. Avanzamos si quieres a la que sigue. ¿Esto tiene algún costo? Es completamente gratuito, qué importante saberlo. Entonces usted ya durante esta semana va a poder ver las ligas para que entre y usted vaya y firme su nodo en cualquier parte de la República o el planeta y que nos sincronicemos todos en un rezo por la paz. Sí, qué con lindo. Las Pléyades al cenit, ya sea el sábado 17 o domingo 18, no importa qué día elija, las Pléyades están ahí y nosotros estamos muy contentos porque por 12 años, pues esta red que hemos venido tejiendo en la participación de cada año, cada está vez va en aumento. Está manteniendo y creciendo, ¿no? Ya 12 años. Vamos a adelante y más adelante... Yo te aviso, porque quiero llegar a las organizaciones que convocan, Cali México Grupo Cultural, Holística México, Guardianes de la Serpiente Emplumada, de la Serpiente Emplumada, Nahuac Toltecayot, la Continua Tradición Tezcatlipoca, la Comisión Nacional de Cultura de Paz, el Comité Internacional de Bandera de Paz, el Foro Internacional de Cultura de Paz y Malinali Medicina Tradicional, entre otros. Vámonos más adelante hasta que encuentres el mapa. Estas, regrésate una, estas son todas las fechas que se han venido desarrollando por parte de Jesús Fabián y un servidor a lo largo de 12 años, Huehuetlapalán, Coatzacoalcos en el 2006, ahí fue donde inició. 2007 o sea, San Lorenzo, 2007 Cerro de la Estrella, aquí hay un video de la danza, Xocotlán, Mérida en el 2008, 2009 en Casanchul en Ekbalam, 2010 en Chalmita, 2011 el Cerro Tortuguero, el 2011 en Cerro Xicuco, 2013 Ekbalam, 2014 el Jardín de la Abundancia en Amatlán, 2015 el Cerro de la Estrella, 2016 Hacienda de la Luna, tú estuviste ahí. Claro, sí. 2017 la Casa de la Medicina Ancestral en Xochocotla. También ahí estuvimos el año pasado, por supuesto, con Así la abuela. Así es, y 2017 en el Pico de Orizaba, que fue Jesús Fabián. Nosotros estamos trabajando en Xochocotla.
Por eso en sí, algunos casos, sí. Si bien que hay dos ceremonias, es porque estábamos con los nodos separados. Estábamos en otro lado nosotros, pero de manera conjunta estábamos trabajando. Vamos a avanzar. Sí, claro. Más adelante. Esta presentación ya está al aire, la que sigue. Este es el mapa Google que está en línea. Entonces, cuando tú te registras aquí, dale aquí, por favor, Adrián, vas a ir a una página que está en línea para que las personas que quieren organizar su nodo lo puedan hacer de manera digital. Ah, ya, ok. Y nosotros subimos manualmente. Así es, por ejemplo, abre esta, dale clic. ¿Estás hablando de Irak? Así es, y aquí está ya el Gmail de la persona que está en Israel, es Shamir, y Shamir está en el kibbutz Shamir. Él tiene un kibbutz, y entonces él dice, yo aquí enciendo también en la ceremonia el 17, dale acá en la India. En la India. Y vean cómo cada una tiene sus tarjetas, son los de Shri Shiva Shankar, sí. Que se han unido con nosotros en Bangalore. Ajá. Ábrele por acá. Aquí está Art of Living, Washington. En Washington. Dale por acá a cualquiera de México esta. Sí. Aquí está Maurizola Costa de Oaxaca, el llamado del caracol. Así que, pues, todos estos clips que usted ve, los hemos ido subiendo para que puedan ustedes ver en todos los diferentes continentes donde se está llevando a cabo la ceremonia. Regrésate a la presentación y dale aquí abajo. Este es el formato donde las personas pueden hacer su registro. Está en línea, o sea, ya todo está automatizado. Claro, haces tu registro, nos llega al correo electrónico, nosotros lo subimos manualmente al mapa Google y así todos sabemos dónde están. Ahorita ya son más de 120 puntos en el mundo. Qué donde maravilla, están y ahora celebrando va a ser, nos va a tocar en Guadalajara. Pero ahí van las dos noticias. Vamos a ponerles, ya salimos de aquí, de todo esto, y nos vamos a la convocatoria de Canadá que nos acaba de enviar ayer en la noche Maru Capilano, Álvarez Romo, ahí está. Este es la convocatoria que se está llevando en Canadá, que se llama Come Home, regresa a casa. Es un retiro de armonía, noviembre 16, 17, 18, está en inglés, y sería brincar hacia la nueva realidad desde el interior. Desde el interior. 17 de noviembre, con el Fuego Nuevo Internacional, la ceremonia con Pléyades al Zenit. Wow, si te fijas, ya están enlazándose. Ya está la sincronía ahí también. Ya también va a estar su convocatoria lindo, en Face. Wow. Y aquí está el WhatsApp de María, que está en Canadá, 604-813-3210. Todas estas convocatorias vamos a subir en un nuevo sitio de Fuego Nuevo 2018 que estamos preparando y que muy pronto ya pondremos con toda esta infografía que pues es de todo el mundo. Vámonos a la convocatoria de Amatlán, que ya son las primeras que van llegando, ya está confirmado. También. Cali Mexico Morelos y también voceros de la serpiente emplumada, que es Jesús Fabián Ortiz, junto con Gaby Gómez Junco, que fue directora de Cali Mexico. Vete al Facebook para que, exacto, hacia abajo, y ahí verás la convocatoria de Amatlán, más abajo. No, pues qué alegría, ¿eh? ¿Cuántos países están integrados así en es. Este y, en este movimiento? Y sigue llegando, ahí está la convocatoria. Entonces, Jesús Fabián, Gaby Gómez Junco y un servidor estuvimos desde hace 12 años con las primeras convocatorias. Entonces, vamos el grupo de base de esta nueva etapa. Sí. Hemos pedido permiso a los guardianes de tradición para podernos sumar a esta antigua convocatoria porque se celebra cada 52 años, que esta gran celebración de las tres cenas será en el 2026. El 2026, ya sé. El último fuego que se encendió en el Cerro de la Estrella, que estuvimos ahí también participando, nosotros nos tocó el Cerro Xicuco, fue en el 2012.
para que si tú le sumas 13 años, nos vamos al 2026. Entonces la idea es reunirnos todos en diferentes puntos del mundo para encender juntos una nueva etapa para una nueva ofrenda planetaria. ¡Wow, qué lindo! Pero a nivel mundial, sí, es una estrategia de bajar un switch y prender otro. Oh, es como pero una con los ritmos de Venus, el planeta Venus, en convergencia planetaria. Ya. Esta ya es la convocatoria en Amatlán de Quetzalcóatl, será sábado 17 y domingo 18, porque van a ir a Sintiopa, al cerro donde el mismo Quetzalcóatl entregó las grandes claves para la humanidad, y ahí se va a recibir al sol a las 6:30 de la mañana. Nosotros lo estaremos haciendo en Guadalajara. En Guadalajara, y ellos acá a las 6. Otros estarán en Ekbalam, y así y ahí te va, en Perú, en Guadalajara, en diferentes lugares del mundo. Ajá. Y aquí están los contactos de Gaby Gómez Junco, de Claudia Santos, que está también en la Mexicayo. Ajá, ok, de los organizadores. Así es, y Jesús Fabián. Así Jesús, que todos ay, ellos, estos son los glifos, por cierto, de Fuego Nuevo, en dos diferentes códex, para dejar bien claro que el encendido de Fuego Nuevo era anual, pero era una gran celebración cada 13 y una gran, gran celebración cada 52, una gran, gran celebración cada 104. Okay. Y luego cada 208 cíclicamente y de ahí 520 y de ahí 1040 y luego 5200. Wow, wow, entonces wow. ¿Qué conteo todos tan preciso? Todos estos ruedas de conteo que van con la matemática cíclica, de Venus sí. y del sistema solar se están renovando.